Yo no estaba aquí, pero de acuerdo a lo que me dijo el chofer fue que iba subiendo, cargado, por ahí, iba para la casa del dueño del camión, y el camión se le devolvió. Al devolverse, los frenos no le respondieron y él intentó meter guía para ese solar vacío y encontró la casa. Se estacionó en la sala prácticamente. Exacto, pero no fue queriendo, sino estaba intentando meterse para el solar. ¿Y la persona que vive en la vivienda? Gracias a Dios no le pasó nada a ninguno. Veo que hay cama, lo trate. Rompió alguna tabla, rompió alguna cama y eso, pero no hubo pérdida material. O sea, humana, física. Humana. Física, okay. Sí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Faustino Peralta, presidente de la Junta de Vecinos acá. ¿Cómo se llama este lugar aquí? El Progreso 1. Gracias.